Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Josie Press. Esta historia con el Hertz. Estamos en la quinta temporada. En el último episodio, si no me equivoco, pudimos ver la derrota ante el Celtic en la semifinal de la Betfred Cup. Una derrota más ante el Celtic que dolió, pero bueno, hay que seguir adelante. Después cosechamos un empate en Rusia ante el Zenit, 1-1. Gol de Tyler Smith. Después caímos derrotados, además, justamente contra el Ross County. Muy mal partido que hicimos. Muy malo. Goles de Johnston y Jacobiti, que nos infligieron una derrota. Nos recuperamos después con un 3-1 en casa contra el Falkirk. Goles de Roca, Maldini y Malé. Y ahora vamos a afrontar el partido contra el Legia de Varsovia de la Europa League. Grupo B de la Liga de Europa League, que como podéis ver, lideramos ahora mismo con 8 puntos. 7 tiene el Feyenoord, 6 el Legia y 1 el Zenit. O sea, está muy apretado la clasificación. Este partido es importante porque en caso de ganar, jugamos en casa contra el Legia, ya estaríamos clasificados para las eliminatorias, porque sumaríamos 11 puntos y el Legia se quedaría con 6, con lo cual con 5 puntos de margen y 3 puntos por jugarse. Estaríamos ya clasificados. E incluso, depende de lo que haga el Feyenoord con el Zenit, podríamos incluso quedar primero de grupo ya. Lo que pasa es que para eso el Feyenoord juega en casa con el Zenit, tendría que no ganar directamente. Si no ganan ellos, nosotros estaríamos. Pero vamos, lo primero es intentar ganar para asegurar la clasificación. Y eso es lo que vamos. Bueno, os voy a enseñar también cómo vamos en la liga con estos resultados. Ahora mismo somos cuartos, empatados a punto con el Hamilton, y además empatados a punto a todos, a goles a favor, goles en contra, diferencia de goles. Así que ahora mismo ya están muy bien por encima. El Celtic ya está a 7. Celtic, como siempre, no baja el pistón en esta temporada que estamos jugando. Lleva 0 derrotas, 2 empates, uno contra nosotros y otro contra el Hamilton. Y el Rangers, el que está a 3 puntos, este todavía ahora mismo es más factible, pero para eso no podemos pinchar los partidos que ya hemos pinchado, tipo el Ross County, que está aquí abajo, y no podemos pinchar esos partidos. Le sacamos 10 puntos al Dundee, que son los que están fuera de Europa. O sea que por lo menos el objetivo europeo. A ver, el objetivo europeo es mínimo, o sea, eso es lo mínimo que hay que cumplir. El objetivo es quedar tercero y ya está. Y a partir de ahí intentar apretarle un poquito al Rangers, pero bueno. Sin más, vamos a los partidos. Un partido contra el Legia. Vamos al partido, a ver, jugamos en casa. El 11 va a ser, a ver, Bradford no, va a jugar Stone. Manquillo, Soutar, Flatman, no, Manquillo, Morrison. Va a jugar Dave Hoyt, que está creciendo un montón por Soutar. Hoyt con Flatman. Aunque Hoyt, vamos a ver si le viene mejor ser defensa central que defensa con toque. Personalizado, defensa central en defender. Punto. Vale, Flatman, Kingsley no. Kingsley no. Si no está lesionado el lateral izquierdo, creo que no. No lo veo ahora, estoy ya ciego ya. Richard, sí, está lesionado. Está lesionado todavía, así que va a tener que jugar Kingsley. Olidio obviamente no va a entrar. Entra Luka Toth. Twitch Soutar Smith. No, Soutar va fuera. No, va Morrison fuera. Y entra. Va a entrar Irving. Y por último, vamos a meter Twitch Malé, Wintel. Vamos a mantener eso. En principio vamos a mantener eso, ¿no? Wintel Malé, una roca. Equilibrado. Vamos a ver al rival cómo juega. Un 4-2-3-1. Pierna mala, Corchia, pierna mala. Pierna mala y Kapuska, pierna mala. Y entradas duras, que es de lo más peligroso. Y este presionarle siempre.
4, 2, 3, 1. Bueno, pues vamos allá. Vamos al partido. Enviamos el equipo. Y a ver si puede ser que compitamos como merecemos. Como merece esta competición, como merece la afición. Que además, ya os digo, ganar sería un objetivo que ni siquiera teníamos planteado en principio. Pero bueno. Vamos a ver si podemos ganar y sellar el billete para las eliminatorias, que sería algo muy importante. Vamos al túnel, como siempre. Vamos primero a poner el sonido. Y ahora sí, se juega el partido en Time Castle. Toca la pelota el Legia de Varsovia. Con Mladenovic. Roba Roca. Juega para Rafinha. Rafinha corre en velocidad, le pega. Se marchó desviada. Primer intento del Hertz. Al minuto, bueno, a los pocos segundos de partido. No, pues aquí ponía. Es que al final te puedes fiar. Te pones rival, al final te pones un 4-4-2. Malé, Roca, Maldini, Hoyt. Hoyt abre para Kingsley. Kingsley con Rafinha. Rafinha hace la diagonal. Tira, pero se encuentra con un defensa. Otro tiro. Se sale desviado. Va a sacar de esquina Rafinha. Va a buscar el segundo palo. Busca Flatman. La saca Skeloto. La recoge Malé. Malé. Vintel. Vintel la pone en el área. Maldini. Rafinha la gana. Gol. Gol. Vamos. Primer gol de Hertz. Minuto 9. 1-0. Hacemos la jugada. Malé que buscó a Vintel. Vintel la puso en el área, la tocó de cabeza Maldini. No hay fuera de juego porque estaba el 5 habilitando. Y gol de Rafinha. Importante ese 1-0 para coger confianza en el partido. Además, si nos clasificamos, es importante porque si nos metemos nosotros y se pudiera meter el Celtic eliminatoria, todo eso ayuda al coeficiente del país para mejorar y por consiguiente para o bien conseguir más cuidado con Kalasic. Era fuera de juego. O bien conseguir más posiciones europeas o mejor o partir en una mejor posición. A lo mejor, yo qué sé, pues el que entre en Europa League entre directamente a fase de grupo o algo así. Mladenovic, Bowena, Slits, Novicki, Slits de nuevo, Corcha. Corcha progresa. Corcha, Skeloto, gol. Nos han hecho un 2 para 1, no la ha seguido Rafinha, tampoco lo he puesto yo que lo siga. Pues así estamos. Dios mío, poco nos duran las alegrías. Pedir más. Vamos a decirle lo que teníamos que haberle dicho. Jugador, tú, márcame al lateral izquierdo. Tú márcame al lateral derecho. Minuto 25 de partido. 1-1 en el marcador. No, el Feyenoord que va ganando, ¿no? Va ganando ya el Zenit. Así que nos adelanta en la clasificación. Va a jugar la pelota el Legia. Mladenovic. Simons. Simons. A regala a Slis, Gavila, Kalacic, cuidado con Kalacic, atrás, para de Biaston. Ay, venga, vamos, de verdad. Sigue, avanza los minutos, minuto 40 de partido. Sigue el 1-1, falta de Gavila, la va a poner al área, la coge Stone. Venga, Stone juega allí, la banda. Pelotazo en ninguna parte. La regala Stone. No lo entiendo. Gavila. Otra vez por banda. Kostorch. La pone el área. La gana Hoyt. La recupera Sliss. Poca intensidad tenemos. Kapuska. Karasis. Malé. Ahora sí. Rafinha. Inicia el contragolpe. Falta. Esto es lo que a veces nosotros no hacemos. Una falta en un momento oportuno para cortar el contragolpe. Nos acercamos al final del primer tiempo. Ahí lo tenemos. Final del primer tiempo. Ay, cosas que no me gustan.
Vamos a ver. Vamos a tomar entradas. Estamos ganando todas las entradas, un 100% en entradas, pero vamos perdiendo. O sea, vamos empatando, perdón. Vamos a decirlo. Aún podemos ganar esto. Brazo en la cadera. Aún podemos ganar esto. Vamos allá. Vamos a ser un poquito valientes ya. Positiva. Maldini. Malé. Malé juega con Rafinha. Rafinha Roca. El rebote Maldini. La sacó en la línea. La sacó el portero. La ha sacado en la línea. Saque de banda. Capuzka. Pelotazo. Rovicki. Buena. Estergiakis. Estergiakis, pelotazo. Va a coger Kingsley. La juega arriba. Rafinha le gana la partida a su defensa. Rafinha la pone Roca al larguero. Qué mala suerte, de verdad. Que también tenemos una mala suerte. Cuidado, Gavila. Gavila Capuzka. Otra vez Vila. Oh, la roba Roca. Ahora sí, velocidad. Vamos, Roca. Roca, corre. Encara. Roca regala el rebote. El rebote de nuevo. Oh. Roca está. Roca está que de repente aparece. De repente se desaparece. Otra vez Roca. Ahí inicia también la velocidad. ¿Cómo corre este chaval? Si definiera mejor. ¡Uy! Error de Kiss. Despeja. Vamos. Los tres de arriba están bien. Pero hay que pedirles más. Venga, vamos. El fallo nos llega a 2-0. Kingsley. Kingsley la pone en el área. La saca la defensa. La va a recoger Kingsley de nuevo. La pone Vintel. Vintel, qué bonito el balón para Rafinha. Otra parada de Estergiakis. Qué mala suerte, por Dios. El portero está parando todo. Rafinha. La pone en el segundo palo buscando a Flatman. La gana la defensa. Va a tener que hacer algún movimiento. Saca Skeloto. Slice. Flatman la saca. Corcha. ¡Ay! Roba Malé. Vamos ahora. Vamos, Roma. Vamos, córrele, Roca. Córrele. ¡Ah! Se han cerrado el solo. Simmons. Vintel, Simmons. Otra vez Vintel. Manquillo. ¡Ay, Manquillo! Roca. Ah, saca la defensa Vintel de nuevo, Malé. Ahora sí a la banda, Manquillo, por allá. Por la Maldini, solo gol. ¡Vamos! Vamos, buena jugada, vamos. Gol de Maldini, minuto 70. Internada por la derecha de Manquillo. Aquí mueve la pelota, como Vintel abre ahora Manquillo, que se abre, que se desmarca. Este la juega en medio, que está solo ahí Maldini. Y dispara justo al palo, muy bien. 2-1. Venga. Vamos a hacer ahora. Cuidado. Vamos primero a ser cautos y vamos a hacer algún cambio para intentar que no se nos escape esto. Vamos a ver, lo primero, Vintel tiene amarilla. Va a jugar Brad Tweed, no, Andy Irving. Andy Irving, Flatman tiene amarilla también. Va a entrar Soutar. Y por ahora van a ser los dos cambios que hagamos. Y vamos a jugar un poquito más lento, no hace falta jugar tan rápido. Confirmar. Allá vamos. Minuto 75. Malé, Maldini. Manquillo. Manquillo con Malé. Maldini. Manquillo. La pone. Rafinha remata. Estergiakis, que está haciendo un buen partido hoy. Portero del Legia. Tiene un 7 de valoración. Bueno, ha bajado 6,9. De verdad merecemos la victoria, ¿eh? 20 disparos, 10 a puerta. 1,85 expected goals, o sea que deberíamos incluso ir un poquito más holgado. El Feyenoord sigue ganando, ¿no? La pone en el área. Atención, Antolic. Cuidado con la contra. Cuidado con la contra, son dos para dos. Ahí está, nos pillaron, nos pillaron, nos pillaron. ¡Uy! ¡Qué bien esa defensa ahí! ¡Qué bien! Maldini. Rafinha. Rafinha, la pone para Roca. ¡Ay, Roca! Te faltó campo. Frena la moto. Ay, vamos a hacer el último cambio. Vamos a quitar a Malé. Metemos a Brad Tweed.
Y le vamos a decir a... No le hemos dicho nada. Instrucciones. Perder tiempo. Más bajo. Minuto 91. Capusca. Uy, el córner. Qué poco me gusta de córner. Va a sacar a Antolich. La pone en el área. La ganó. Uff. Es decir, yo que me gustaba poco. Stone. Atrapó. Minuto 93. Venga, vamos. Ya está terminado. Cumplido el tiempo. Árbitro, acabo los Hoyt. Tweet. Hoyt. La juega arriba. La Wiki. Vamos. 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 Importantísimo triunfo ya. 2-1. Goles de Rafinha y Maldini. Bien hecho, chavales. Bien hecho. Buen papel de la Europa League. Esta victoria nos sitúa como primeros. Ya clasificados. 5 puntos de diferencia con el Legia. Y nos jugaremos el primer puesto con el Feyenoord en la última jornada. En casa, además, jugamos con el Feyenoord. Si empatamos o ganamos, pues nos clasificaremos como primero. Y si no, pues lo haremos. Si perdemos, como segundo. Lo cual es un grandísimo éxito porque el objetivo era ser competitivo y nos hemos metido en la fase de grupo. Y de la fase de grupo hemos pasado a las eliminatorias. Aquí tenemos 570.000 euros, que viene muy bien. Vamos a elogiar la actuación de Maldini. Y si vemos ahora sí, aquí no, aquí en competiciones, entramos en Liga Europa de la UEFA, lo podemos ver, clasificado ya. Vamos a ver el grupo B. Grupo B, aquí estamos, clasificado. Para la siguiente ronda, junto al Feyenoord. Y lo vais a ver aquí, Hertz Feyenoord, en la siguiente ronda. Bueno, pues contento, muy contento con nuestro desarrollo en la Europa League. Vamos a jugar eliminatorias por primera vez. Y vamos a volver. El siguiente, Queen's Park Celtic Bernian. Vamos a por lo menos 4 o 5 partidos, va a dar un buen arreón. Jugaremos. Volveremos contra el Motherwell, seguramente, por ahí. Sí, contra el Motherwell. Para ya después enfocar partidos más importantes. Motherwell, sí, Motherwell. Bueno, sin más, nos vemos en el próximo episodio. Espero que dejéis vuestro like y os suscribáis los que no estáis. Y hasta la próxima. Un abrazo.